vamos a darle la palabra al doctor Carlos Arturo Hernández Dávila. Muy bien. Esto, sí se escucha bien, sí, ¿verdad? El día de hoy me tocó hacer una ponencia que, por la experiencia en Otopames, que el tiempo es, como debe de ser, suficientemente rígido, solamente mencionaré algunas cosas apoyándome de alguna presentación con materiales visuales. Mi ponencia tenía varios nombres, pero ahora he tratado de reconfigurarlo y ponerle simplemente Alfonso Margarito García Téllez, Onironauta de Mil Veredas. Vamos a ver las… tengo aquí las… que con las flechitas me dijeron, pero no pasa nada con las flechitas… Ahora estamos viendo otra cosa. Ya, es que tengo entendido que van a que tienen que hacer todavía la reconfiguración a Zoom. Bueno, esperemos. Me descuentan ese tiempo. Muy bien. Regresemos entonces. A ver, es que en lo que los chicos terminan. No, no es nada sencillo lo que están haciendo, es bien complicado siempre. Ustedes nos avisan, chicos. Ah, con calma, me dicen que nos esperemos un poco. Exacto. Muy bien, pues esto es una continuación, aquí está el ratoncito. Es una continuación de lo que se ha venido trabajando desde hace ya algunas ocasiones, y que tiene que ver, entre otras cosas, con la forma en la cual pues he intentado, con mucho respeto, acercarme a la figura de don Alfonso Margarito. ¿Por qué con mucho respeto? Primero, porque es una zona que etnográficamente me es, hasta el día de hoy, absolutamente desconocida. Sierra Norte de Puebla, Huasteca Meridional, Valle del Mezquital, etcétera, son regiones en las cuales la incursión etnográfica no puede ni debe ser turística, hablo de los etnógrafos, o de una salida de fin de semana o cosas por el estilo. Tengo que reconocer que es una región a la que me he acercado en los últimos 2 años y el asunto ha sido bastante complejo, primero porque es una región horadada, es decir, con huellas muy profundas de colegas a los que quiero y respeto mucho, Badi Galinier de entrada, por supuesto Badi y Raras Lascarro, pero que ha sido también súper, súper fértil, ¿no? Hace poco, el 24 de junio, en La Joya, me encontré con esta hermosa compañera y colega italiana ahí bailando en el costumbre, en la madrugada, y que es una región de encuentros. Ahí fue donde yo me encontré a don Alfonso. Y don Alfonso, por supuesto, que ha significado la reconfiguración de mis propios proyectos y preguntas en torno a la forma en la cual un Badi hace circular su conocimiento. Eso es lo que ahora me está preocupando en términos etnográficos. ¿Cómo circula? ¿Cómo se reconfigura? ¿No? Sobre todo en épocas de WhatsApp, Facebook, cuestiones virtuales y digitales. Ayer una gran colega aquí presente en esta mesa, Lulu, me decía, bueno, ahora voy a ceremonias muy, muy, muy íntimas, muy fuertes, muy delicadas, y la gente las está transmitiendo en vivo en Facebook Live. Y esto, por supuesto, que nos lleva a preguntarnos, pues si los que cambiaron fueron nuestros compañeros y compañeras en las comunidades y nosotros ahora somos los conservadores o al revés, no tengo la menor idea, pero sin duda hay que preguntárnoslo con mucho tino. Estas fotografías del archivo personal de don Alfonso muestran esta impronta de don Alfonso como autor, ¿no? Como parafraseando a Clifford Geertz, ¿no? El antropólogo como autor, el Badi como autor, que es el tema del artículo que estoy ahora escribiendo. Es decir, no solamente la forma en la cual recortaba, hacía curación, hacía gran costumbre, sino que también la forma en la cual ese conocimiento ingresa al mundo de la tinta, no necesariamente impresa, aunque sí con el libro que hicieron con Pierre Delage y con Jacques Alinier, sino también en la forma como él mismo plasma en su castellano las historias aquí presentes. Es que tengo aquí el cursor. Esta ceremonia, por ejemplo,
da cuenta de la forma como, en un sentido estricto, el conocimiento está totalmente imbricado a la comunidad. No hay forma de que el conocimiento chamánico sea solamente un asunto de muy pocos especialistas, que sí lo es. Por supuesto que yo reitero el tema de que es un conocimiento perfectamente distribuido, pero que adquiere relevancia cuando se hace público en un contexto mucho más amplio, en este caso la comunidad, que no solamente le otorga sentido, sino que le otorga pertinencia y relevancia. Y en ese sentido, la experiencia de la mesa de ayer en Ixtenco es fascinante. Cuando regresamos ayer de Ixtenco, don Alfonso me venía diciendo: Carlos, pues aquí hacen falta que hagan sus asambleas, que hagan esto otro. ¿Por qué? Le preguntaba yo, en Ixtenco, con el tema de la descaracterización. Me dice: porque nosotros en San Pablito ya dijimos que sí se tomen fotos, que sí se hagan videos, que sí se suba a Facebook, porque si no se va a perder. Y yo cuando me muera, quién sabe quién se lo va a llevar. Y es fundamental que entonces esto circule de una manera mucho más grande. Y ya se regañó a la gente que regaña a los jóvenes que toman videos y los suben a Facebook, para que se permita esta circulación. Si yo le preguntara a Jack o a los que llegaron hace muchos, muchos años antes que nosotros, cómo era esto, seguramente no tenía ningún tipo de parangón, ¿no? Don Alfonso finalmente es alguien que está visibilizando de manera pública, ¿no?, porque también se puede visibilizar de manera privada, el conocimiento. Y va construyendo, y en esto dialogaré tarde o temprano con el máster que tengo aquí al lado, con las tijeras del chamán, con estas tijeras en las cuales en efecto el grafismo, la idea importante del diseño iconográfico, etcétera, va justamente desde estos puntos que podrían encontrarse en el mercado de San Jacinto, ahí en la Plaza San Jacinto, en San Ángel, en la Ciudad de México, y que eran básicamente vendidos como artesanía. Este tipo de material lo pueden encontrar ahora total y absolutamente reformado. Don Alfonso es un artista que también se superó a sí mismo y ahora hace cosas completamente distintas. Este tipo de material tiene 20 años que no se hace. Ahora hace otro tipo de cosas, ¿no? Quienes me hayan escuchado en mi monotema del COVID, bueno, desde el COVID, podrán ver, por ejemplo, estos papeles en los cuales don Alfonso finalmente nos ha ido plasmando nuevas ideas, nuevas figuras, nuevos sueños, a partir de categorías que subvierten su propio trabajo. Lo dije hace rato y lo sigo diciendo, este San Pablito que ustedes pueden ver aquí en esta foto de 1991, perdonen ustedes, ya no existe. Ya es un Pablito donde el crimen organizado, el narcomenudeo, la migración a Estados Unidos ha ido configurando cosas como estas que dije hace rato. Esta torre, ¿no?, junto con esta iglesia en el barrio de Xochimilco, ahí en San Pablito, que fue mandada pagar por un migrante que le fue muy bien en Estados Unidos, que trabaja en la construcción, que le pidieron que hiciera esta misma torre de iglesia en un templo en North Carolina, y dijo: quedó bien bonita, esta la vamos a hacer en mi pueblo de Xochimilco. Y cómo no, ahí está. Y yo cuando veo esta imagen digo: esto no es sincretismo, o tal vez sí lo sea, tal vez sea un bricolage, no tengo la menor idea, pero sin duda nos pone ante dos preguntas. Uno, de veras, ¿por qué nosotros como etnógrafos quisiéramos siempre detallar, retratar lo inmóvil, conservar lo inmóvil, apasionarnos por lo inmóvil? ¿Y qué sucede cuando ellos y ellas dicen: nosotros somos todo menos inmóviles? Voy a pasar a un siguiente material que quiero compartir con ustedes, y para esto necesito el apoyo de mis compañeros técnicos. Es un fragmento en video de unos cuantos minutos, de un documental que está por publicarse, que se llama Si Dios no dice, no morimos, que es una comparación entre dos formas otomíes de confrontar al COVID, y donde justamente plasmo en video lo que estoy pensando y diciendo sobre don Alfonso Margarito. Vamos a verlo. No tenemos audio. Ahí está. Vayamos ahora a otras montañas donde también se habla, se piensa y se sueña en otomí. Concretamente a San Pablito Pahuatlán, en el estado de Puebla. Aquí, los Badi, los que ven, los que saben,
también trabajaron intensamente para darle rostro y cuerpo al coronavirus. Alfonso Margarito García Téllez, famoso Badi y reconocido recortador de papel, vio en sus sueños al COVID. Lo identificó como lo que es, no una enfermedad, sino una mentira, una pesadilla. Esta es la mentira que llegó a México desde el mes de mayo, la mentira de colorín, la enfermedad, y no es cierto, esa enfermedad es como política, la hizo política con los japoneses, los chinos, los sacerdotes, porque el sacerdote no trabaja, dice, nada más está esperando el dinero, por eso le hace coraje con los pueblos chinos, japoneses, son envidiosos. Pero no siente esa enfermedad, nada más se pusieron así, como para engañar a la gente. Ese de la mujer, ese de Los Ángeles, de infiernos, ese se llama Ángeles, pero aquí se dice Ángela. Entonces el diablo, lo que están arriba, es el presidente, el infierno, se llama Lucifer. Lo que están abajo, se llama juez de purgatorios. Este es el pilote que tiene, ese es de anuncia, ese es de la, ¿cómo se llama? Es de mensaje de los purgatorios. Todo eso son malos, malos chismosos, malos chismes, es malos. No es cierto lo que dices, ya ves lo que dice ahí las letras, dice que trajo unas mentiras para comer los diablos, para matar a las gentes, para los diablos. En su revelación, Alfonso Margarito vio que la mentira del COVID, como él le nombra, estaba constituida por tres nefastos y aciagos personajes: la ángela del infierno, el presidente del infierno y el presidente del purgatorio. Estos fueron enviados por los reyes de China y Japón y proveían carne de gentes cristianas al diablo con la complicidad de los médicos y enfermeras de los hospitales. La visión de Alfonso Margarito explicaba la pandemia como un combate entre Cristo y la Virgen contra los dioses de los reyes de aquellos lejanos países asiáticos, dioses que son animales salvajes como el tigre, el león y el elefante. Movidos por la envidia, no descansarían hasta destruir a Cristo, a la Virgen y a los cristianos. Don Alfonso dibujó esta pesadilla. La plasmó en papeles en los que nos informa que esta trinidad maligna ya había pisado Tierra Santa, habiendo sembrado terror y miedo, pero solo en los mestizos. Los otomíes, a decir de don Alfonso, no temen, no cubren su boca, no se esconden. Los papeles de la pandemia detallan los rasgos, las palabras, los atributos, la iconografía de los personajes de un drama planetario que es en realidad una guerra de alcances cosmopolíticos. La pesadilla mantiene una mirada exaltada. No duda en exhibir su tétrica sonrisa. Tiene alas y porta un afilado machete del cual escurre sangre humana. Se acompañan, además, de animales nefastos que hacen más temibles a estos predadores nocturnos. Estos papeles son sueños que están trasvasados al papel, iluminados en color, con textos en un castellano precario, pero no por ello menos perspicaz, tan enigmático como lúcido. Los textos escritos del puño y letra del Badi asientan lo escuchado, mientras que los diseños nos revelan, con esmero, al inframundo. Pues Jaranica, Jaranicia, Jaranjaue,
japonesa, pero japonesa es un negocio también, pero luego ya cosa y po, cuatro años ya cosa y ahora ya teléfono, cuatro cohetes, pero es de algo de ese que el día entre todos, ya dondo, ya malo, ya de allá. Don Alfonso viajó en la noche al encuentro del coronavirus y volvió al mundo solar para contarnos la historia. Nosotros, que no somos ni Badi ni Mefi, que no trabajamos en el cerro, que no vemos ni sabemos, gozamos sin embargo del privilegio de contar con un diplomático cósmico que sí sabe, que sí ve, que sí sueña. Sigo insistiendo y seguiré insistiendo de que, de que estamos ante la posibilidad de En seguir. las montañas otomíes los territorios son No, hay que tratados parar el como video ya, cuerpos. por favor. Al sobrevenir la pesadilla del coronavirus, el mundo Chicos. sucumbió ante el poder del terror nocturno y fue justamente durante las noches que las más aguerridas. Muchas gracias. Sigo contemplando la posibilidad de que hagamos diálogos cada vez más amplios sobre esto que llamamos arte indígena, ¿no? Tu presentación sobre Bightlander, compañero, extraordinaria, con estos los morrales, los diseños, los textiles, esta arquitectura interna que va más allá de los hilos. Por supuesto, estoy convencido que dialoga también con la forma con la cual la arquitectura interna de los sueños se convierte en este tipo de imágenes y se lanzan como en un mundo en el que, lo digo, nos enfrentamos a un dilema cosmopolítico en el más amplio sentido de la palabra. Seguí con mucha atención y con mucho placer el seminario de arte cosmopolítico de Johannes Neurath y me conmoví mucho cuando vino Els Lagrow, esta amazonista que trabaja sobre los diseños de los murciélagos y los animales que aparentemente eran los causadores del COVID. Y que la gente del Amazonas decía, no, esos animales son nuestros padres, ¿cómo puede ser que nuestros padres se conviertan en los portadores de la enfermedad? Lo que se llamaba el Nisun, la venganza de los murciélagos contra la gente que destruye sus entornos. A mí me parece que textiles, sueños, recortes, imágenes, no son sino una tímida pero sólida variación de la forma en la cual el pensamiento salvaje se hace científico y viceversa. Esta intuición insuperable de Claude Lévi-Strauss acerca de que el pensamiento humano tiene tramas y urdimbres en las cuales podemos seguir preguntándonos de muchas otras cosas, y donde, por supuesto, recortadores como Don Alfonso Margarito, tejedoras y tejedoras en toda la zona, no solamente Otopame, sino en todo el país, nos siguen diciendo que vale mucho enredarnos en esos hilos, embadurnarnos de esta tinta y seguir soñando y aprendiendo junto con ellos y con ellas. A todos, muchas gracias. Vamos a escuchar su trabajo sobre los otomíes de Ixhuatlán de Madero, una aproximación a su praxis ritual desde la etnografía. Lo tenemos ya en el Zoom. Sí, aquí los escucho. ¿Está en Buenos, sala de buenos, espera? buenas tardes ya. Quisiera compartir pantalla, si me permitiera. Listo. Continúe. Listo. Sí, voy, permite.
Bueno, antes que nada, agradecerles por aceptar la presentación de este trabajo. Sin más preámbulo y dado que el tiempo apremia, pues voy a iniciar con la presentación. Les saludo desde Ixhuatlán de Madero. Lamentablemente no pude llegar de manera presencial, pero aquí estamos para compartir algunas reflexiones sobre el trabajo que vengo desarrollando desde hace varios años ya, desde el ente académico, pero que desde la vida misma pues llevo pues, toda la vida compartiendo el caminar con los grupos otomís de Ixhuatlán de Madero. Bueno, inicio diciendo que el municipio de Ixhuatlán de Madero se encuentra ubicado en la parte norte del estado de Veracruz, en la región conocida como Huasteca Baja o Meridional. Su territorio es compartido por cuatro grupos étnicos: nahuas, otomís, tepehuas y totonacos, además de la población mestiza que habita el interior de las comunidades. Los grupos otomíes se encuentran asentados en cuatro zonas dentro del municipio. Bueno, ahora bien, el complejo mundo de la praxis ritual otomí en esta parte de la Huasteca se compone por una serie de prácticas y festividades rituales que dan paso a que dan cuenta de la importancia que la cosmovisión tiene para este grupo cultural. Ritualidad y cosmovisión es un binomio inseparable en esta región de la Huasteca Baja. Su importancia radica en que a través de esta se lleva a cabo la petición de lluvias, pero sobre todo se busca promover la fertilidad de las semillas, las buenas cosechas y en consecuencia el bienestar de las comunidades en un primer momento, pero en un aspecto global también se busca el bienestar de la humanidad. A lo largo del año, el ejercicio ritual en este territorio se manifiesta a través de las celebraciones de las costumbres, el carnaval, las fiestas patronales y el Todos Santos. La celebración de las costumbres ponen de manifiesto que se trata de una práctica ritual que se basa en la reciprocidad. Por un lado, humanos con humanos y en otro nivel, humanos con entidades sagradas. Existe una colaboración necesaria, puesto que no se puede llevar a cabo el trabajo sin la presencia y fuerza del otro. Se trata de la puesta en marcha de una celebración ritual que implica una serie de eventos que van a influir en el resultado de lo que se está solicitando. Don Arturo Hernández, vecino de la comunidad de Piedra Grande, señala que el costumbre se hace porque le queremos pedir favor, perdón a las antiguas, que también le queremos dar gracias porque nos dan el sustento, porque la milpa se da bien, porque hay agua para tomar, porque nos dan permiso para vivir. A veces se le pide que no nos castigue, porque ellos son como jueces, nos están viendo y se enojan si no obedecemos su palabra. Cuando se deja de hacer las flores y el costumbre, se ponen tristes, pero también se enojan y por eso hacemos la fuerza de que lo vamos a hacer para contentarlos. A veces lo hacemos unos cuantos en la comunidad, pero también se hace con la ayuda de gente de otras comunidades. Se necesita gente para que haya más fuerza, para que nos haga caso la palabra que le vamos a decir, señala don Arturo. En la actualidad, el costumbre, y en su plural, los costumbres, aunque continúan privilegiando el culto a las divinidades locales, llamadas antiguas y ancestros, tienden a sincretizarse en algunos aspectos con la ortodoxia católica. Un claro ejemplo de algunos aspectos se pueden encontrar en los recortes de papel o muñecos. Por un lado, dentro de la tipología de recortes existentes se habla del corte de la iglesia, por ejemplo, que no es más que la representación e integración de un símbolo, de este símbolo católico a los cultos locales. Por otra parte, la asociación de los santos con divinidades locales a través de los sitios sagrados, por ejemplo, la Santa Juanita y la Xunfedeje, la dueña del agua o sirena. La Santa Juanita, que es una reinterpretación de San Juan de los Lagos, también hay que señalar. Lo anterior, esta sincretización, se originó como consecuencia de procesos de evangelización que los pueblos indígenas y grupos culturales fueron y continúan siendo sometidos. Hay que señalar aquí que estos procesos de sincretismo ocurren de lo local hacia lo externo. Si podemos entender así la ortodoxia católica y las sectas religiosas dominantes en las comunidades. Ante este panorama, los grupos indígenas muestran su capacidad creativa,
y de resistencia al integrar elementos exógenos a sus cultos locales. Algo que difícilmente sucede desde el otro extremo, desde donde las religiones canónicas observan a los cultos locales como inferiores y, en cierto modo, carentes de validez, quizá por no seguir una lógica de estar insertos en una institución. A pesar de esto, las comunidades otomíes continúan, las comunidades otomíes no omiten ni entran en controversia con el planteamiento anterior. Mantienen su lógica basada en la organización social para su praxis ritual, desde donde también logran integrar elementos del Estado-Nación para así mostrar a las deidades una identidad que trasciende la frontera de lo étnico, la identidad nacional. El costumbre implica en gran medida la instauración de un vínculo con la naturaleza, sus regentes y el paisaje. Es a través de las ofrendas que se genera y se potencia el vínculo. El uso del paisaje entre los otomíes y Ixcoatlán de Madero se establece mediante las promesas. Se trata de una variante del costumbre que conlleva la visitación a sitios sagrados dentro de la geografía ritual en este territorio. A través de la puesta en marcha de una serie de fases rituales, se lleva a cabo la ocupación temporal de espacios sagrados para realizar el depósito de ofrenda para las entidades residentes en estos lugares. El costumbre se convierte en un espacio para ofrendar a las deidades que en su mayoría estarán contenidas en los recortes de papel, mismas que serán convocadas y posteriormente potenciadas a través de las ofrendas, la música, el baile y las plegarias. Para esto se vuelve necesario un despliegue ritual, en donde la participación de la gente es de suma importancia. Sin embargo, el trabajo más pesado recae en el especialista ritual, el Badi, quien, apoyado en su mesa y las madrinas, se encargará de organizar esta importante ceremonia. Toda vez que se consigue trabajar juntos, se da pie a la búsqueda de un bien común y el cuidado del medio ambiente, a través del diálogo con los regentes de los sitios sagrados, donde deidades y humanos toman parte. Se establecen acuerdos mediante la entrega, recibimiento o rechazo de la ofrenda. A menudo, desde un tiempo a la fecha, cada vez más se escucha hablar sobre la necesidad de modificar nuestro comportamiento con el medio ambiente. Se escucha a los padrinos o madrinas del costumbre decir que el castigo cada vez está más cerca y vendrá con mucha fuerza, porque no obedecemos a lo que la nana de la tierra y el abuelito de la tierra nos dice. La madre naturaleza está sufriendo y a veces llora porque no la estamos cuidando. No sabemos corresponder a lo que nos da, porque si ella no existiera, no tendríamos maíz para comer. El agua faltaría mucho en nuestras casas. Por ejemplo, los campesinos de ahora ya no quieren batallar en la milpa, prefieren lastimar la tierra con esos líquidos que arrasan con todas las semillas que se daban en la milpa. Da mucha tristeza ver cómo la humanidad, mis hijos, contaminan el agua, descomponen la tierra y ya quieren venir aquí porque ya no quieren venir aquí porque están abandonando el costumbre. Así dice la Santa Rosa cuando habla, cuando le presta su palabra a las madrinas. A veces regaña, a veces consuela, llama la atención, pero sí agradece la lucha que hacemos cuando le hacemos el costumbre. El costumbre entonces se transforma en un espacio desde donde se busca contribuir al cuidado del medio ambiente y de los mantenimientos que nos provee. En este sentido, Galinier señala que el costumbre implica una ideología vitalista que se expresa ritualmente bajo formas muy variadas. Apunta que los costumbres celebran ciertas etapas determinadas del ciclo agrícola, como las siembras o las cosechas. Tienen lugar en fechas fijas o variables, fiestas del calendario cristiano, principio del año civil, o en razón de circunstancias excepcionales, sequías o hambrunas. Su objetivo es la fertilidad de la tierra mediante un vasto ciclo de intercambios entre los hombres y los dioses, y proteger a la humanidad contra los peligros que la acechan. El reto es claro: la regeneración de la tierra debe frenar la entropía continua que experimenta el universo al paso del tiempo. Ahora bien, si partimos de considerar que en su conjunto la praxis ritual de los otomíes y Ixcoatlán de Madero se articula por esta ideología vitalista que se inserta en el costumbre,
Habrá que agregar entonces que dentro de esta continúa vigente el vínculo del hombre con la naturaleza y sus regentes en sus distintas advocaciones o desdoblamientos. Por ejemplo, con la celebración del carnaval, también se busca el restablecimiento de los equilibrios del universo, toda vez que éste ha sido trastocado. Así también se busca la fertilidad de la tierra. Es por eso que, con la llegada del carnaval, la gente que aún respeta y forma parte del ejercicio ritual abandona sus labores para atender este tiempo de fiesta y de ofrendas, conscientes que de no hacerlo les podría acarrear situaciones negativas en torno a la producción agrícola y la salud. Es mejor participar para buscar el bien común. En este caso se ofrenda a Chita y al Mohoi, el dueño de la tierra, para solicitar su intervención positiva para la buena cosecha En torno a esta situación existe una serie de relatos que, a partir de mantener viva la creencia, nos dan cuenta de la importancia del carnaval para la producción agrícola. Por ejemplo, sobre todo los que han participado como capitanes en el carnaval y los mbota, viejos o costaludos del carnaval, cuentan que es a través de esta celebración que se consiguen obtener una producción abundante. Si se le ofrenda al patrón del carnaval, él solito va a cuidar la milpa para que se levante, para que los animales no la afecten, y no las plagas tampoco. Es como pagar un permiso para trabajar y salir adelante, comenta don Álvaro, especialista ritual del carnaval en Cruz Blanca. En la actualidad, es a partir de observaciones realizadas desde hace más de 15 años, lo que llevo estudiando de manera académica esos grupos culturales, he podido constatar que esta celebración ritual, el carnaval, en las distintas comunidades otomíes dentro del municipio, es la que tiene mayor convocatoria y reúne a un número de personas mucho mayor al que se da cita en el costumbre, la celebración a los muertos o las fiestas patronales. La gente que se encuentra fuera de las comunidades regresa para estas fechas para ser partícipes del carnaval año con año. Pese a que la celebración está inserta en un tiempo de fiesta y licencia para salir del ordinario cotidiano, la mayoría de la gente se aproxima a conocer el trasfondo de esta celebración, desde donde se siguen manteniendo normas simbólicas que dotan de fuerza y respeto a esta celebración. El personaje central es una deidad local, que desde sus desdoblamientos suele ser equiparado al diablo de la tradición judeocristiana. Sin embargo, su diferencia radica en que este personaje transita entre lo fasto y lo nefasto, dejando de manifiesto que se trata de una deidad prehispánica. A él es a quien se le entregan las ofrendas, puesto que él será el encargado de contrarrestar a los espíritus de los aires nefastos y encauzar sus acciones hacia los equilibrios del universo y beneficios que tienen que ver con salud, abundancia agrícola, la seguridad social y la prosperidad económica. La celebración del carnaval no solo posibilita la reconexión identitaria, sino que también promueve el cuidado de la semilla y la vida. Las ofrendas entregadas durante los días de celebración permiten realizar un pago o una especie de permiso para vivir un tiempo más en la tierra, señalan los especialistas del carnaval. La ofrenda se compone de alimentos, bebida, música, baile, entre otras cosas. Es impresionante la entrega que tienen los participantes para con esta celebración, sobre todo aquellos que ocupan cargos. La espera ha sido larga y es por eso que la disfrutan al máximo, sin dejar de lado que se trata de una celebración desde donde se busca transformar lo sucio, lo delicado, en oportunidades para vivir mejor y estar en armonía con las entidades que resguardan nuestro andar en la vida diaria. Por otra parte, con la celebración del Ngodu, o celebración a los muertos, se honra a los difuntos. Se trata de una de las más importantes y significativas acciones que se llevan a cabo en las comunidades otomíes de Ixhuatlán de Madero, que les permiten otorgar un lugar central a los ancestros en el equilibrio del cosmos y la vida diaria, lo que a su vez repercute en la reproducción social de la cultura, sin dejar de lado su función en el ciclo agrícola.
Con la celebración del Día de Muertos se cierra el ciclo de la siembra de temporal. Días después de concluir esta celebración, los campesinos de las comunidades inician el levantamiento de las cosechas y posteriormente comenzarán a limpiar los terrenos de cultivos para dar paso a la siembra del tonalmil. La celebración del Godú, vista desde el crisol del sincretismo religioso, se arroja elementos que nos permiten observar la interacción que existe entre las hagiografías católicas y los muertos familiares, estos que alguna vez fueron personas igual que nosotros. Sin embargo, se mantiene la creencia que los difuntos son portadores de vida y fertilidad, pero también de lo nefasto. Por eso es que se les debe tratar con respeto, ya que de no ser así, actuarían de modo negativo. Durante la celebración del Día de Muertos acontece algo similar a lo que sucede durante el tiempo del carnaval. Para esta celebración se abandonan las labores, en gran medida aquellas relacionadas con el campo, ya que se piensa que de no hacerlo podrían sufrir algún accidente que muchas veces conlleva la pérdida de la vida. Año con año las comunidades otomíes se organizan por núcleos familiares, sobre todo los que radican en la comunidad. Se dan a la tarea de reunir la parafernalia ritual, así como la ofrenda que será dispuesta para tal fin, misma que consiste en una gran cantidad de comida, panes, frutas, flores, bebidas. Es importante señalar que los familiares que viven fuera de la comunidad también aprovechan para volver a la comunidad y visitar a sus familias, para convivir. Con días de antelación a la llegada del Día de Muertos, la gente de la comunidad acude al panteón comunitario para realizar la faena. El objetivo es limpiar la maleza, así como recoger la basura que pudiera estar ahí. Debido a la importancia del Godú, Día de Muertos, dentro del ejercicio ritual otomí, los badi evitan trabajar para dar paso a esta importante celebración. Es así que sus actividades relacionadas al curanderismo se ven disminuidas a partir del día de San Lucas. Mañana, por ejemplo, el 18 de octubre, ellos tienen como regla no trabajar desde esta fecha y retoman sus labores una semana después de concluir el Día de Muertos. La celebración se centra mayormente en 2 días, el 1 y 2 de noviembre, estos que son precedidos de intensas actividades con la participación de toda la familia para preparar los abundantes platillos que conformarán los banquetes para los difuntos. Cada miembro del grupo doméstico asume una responsabilidad. Lo que se busca es la unión para que entre todos puedan brindar la bienvenida a sus difuntos y a los ancestros. 5 minutos. Santiago, ya ocupaste el tiempo de compensación. Ok, bueno, nada más cierro entonces. Permíteme un minuto. Bueno, queda pendiente un poco referir hacia lo que tiene que ver con las fiestas patronales. Sin embargo, a modo de cierre, quiero decir que, bueno, en el caso de los otomíes de las Huastecas, es necesario mirar la praxis ritual en su conjunto, porque eso nos puede permitir aproximarnos a conocer de modo más profundo el sentido que los otomíes otorgan a las entidades rectoras de la vida, observar cómo están siendo partícipes del cuidado del medio ambiente, pero sobre todo, una de las formas a través de las cuales fortalecen su identidad, teniendo como vehículo la praxis ritual y sus cosmovisiones, desde donde el uso de la lengua es un elemento fundamental. Con esto cerraría la presentación y en otro momento tocaríamos lo relativo a las fiestas patronales. Muchas gracias por su atención. Gracias a ti. Queda pendiente la entrega de tu reconocimiento. Vamos entonces a darle la palabra a la doctora Lourdes Báez Cubero con su trabajo La Santa Rosa como vehículo de comunicación entre los mundos. Muchísimas gracias y gracias también a todos los organizadores para participar en este coloquio. Si me pueden pasar con ese. ¿Es así? Así es así. Okay. Bueno.
Yo creo que mejor con este. Sí, bueno. ¿Será esta? Creo que no. No. Ah, bueno. No, ya me pasé una. Ahí está. En el México indígena, la utilización de plantas consideradas sagradas por los especialistas rituales, plantas psicotrópicas, como recurso elegido para establecer contacto con las entidades divinas de sus panteones nativos, tiene su origen desde tiempos muy remotos. En fuentes tan importantes de inicios de la colonia como el Códice Florentino o posteriormente como los trabajos de Ruiz de Alarcón, se citan algunas de las plantas y los efectos que producían en quien las consumía. Entre los adjetivos empleados por los evangelizadores para referirse a ellos a inicios de la colonia, están hierbas que enloquecen, que emborrachan o hacen que los indígenas vean visiones o los comunican con el demonio, por citar algunas, pues no están muy alejadas de los adjetivos que se les dan actualmente a estas plantas entre algunos de los grupos que las consumen. Estas maneras de denominar las plantas para descalificar su uso condujo a muchos grupos a realizar sus acciones rituales ocultos de las miradas externas y en múltiples ocasiones a maquillarlas con elementos del catolicismo que habían adoptado. Los testimonios actuales de su utilización entre grupos indígenas para fines rituales demuestran que las acciones que llevaron a cabo los evangelizadores no cumplieron totalmente sus objetivos, por lo cual lo que ha permanecido en el fondo de estas conductas ha sido el deseo de salvaguardar sus propias divinidades y con ello su sentido de pertenencia a una praxis con la que se han identificado desde tiempos ancestrales. Esto marca además una diferencia con el tipo de experiencia y entendimiento de estas sociedades con respecto a estas plantas psicotrópicas utilizadas con propósitos rituales, a saber, por ejemplo, adivinatorias, curativas, de petición, y que tienen estrecha relación con la reproducción social de sus comunidades en oposición a las de sociedades que solo las consumen con fines recreativos. Los otomíes de la comunidad de Santana Huitlalpan, aquí está en el mapa, perteneciente al municipio de Tulancingo y otros pueblos que se sitúan en los límites del altiplano oriental, en la frontera con el territorio serrano, hasta hace relativamente poco tiempo empleaban para fines rituales la datura, planta originaria de México y cuya utilización más difundida se tiene registrada entre grupos del sur de los Estados Unidos y norte-centro de México, por lo que quizá, no lo sabemos, su utilización ritual en esta área del altiplano de Tulancingo se remita a tiempos muy antiguos. El uso de la datura por los otomíes de Santana Huitlalpan fue registrado aquí por nuestro querido amigo Jacques Galinier durante su indagación etnográfica entre los otomíes de este pueblo a principios de los años 70, quien recogió los adjetivos con los que se designaba a esta planta en la región del altiplano de Tulancingo y que variaban según la localidad. Él registró los términos, por ejemplo, de Don Toma, quizá en referencia a Don Tomás, Teja, vida sagrada, Zulutoni, no sé pronunciar esto, mujer flor, y Toniánima, la flor de las almas de los ancestros. Términos que ya no permanecen en la memoria de la gente, de los chamanes, pues al preguntar cómo se nombraba al toloache, todos respondieron Santa Rosa. Al inicio de mi trabajo de campo por ahí del año 2006, algunas personas me refirieron que lo que ingerían los Badi de Santana era toloache, nombre con el que se conoce a la datura en México. Pero en las entrevistas que realicé ya en particular a varios chamanes, ellos me reiteraron que ya no ingerían más esta planta, sino era la cannabis, planta utilizada porque los efectos causados por la primera eran muy fuertes para su cuerpo, tardaban más tiempo en recuperarse y si no se utilizaba en dosis adecuadas, podía ser peligroso para su salud. No lo he confirmado, pero me comentaron que alguno de los chamanes más famosos en los años 70, 80,
falleció precisamente por la datura, ¿no? La sustitución por la cannabis seguramente tuvo lugar hace poco tiempo, aunque nadie supo decirme con precisión desde cuándo, ni quién fue el primer chamán que la introdujo en Santa Ana Huitlalpan. Lo que sí es cierto es que los especialistas locales mantienen por diversos motivos lazos con otros chamanes otomíes de la región, donde el uso de la cannabis para su praxis ritual tiene una larga tradición, así que no es aventurado señalar que la incorporación de esta última planta en Santa Ana Huitlalpan fue influenciada por los otomíes serranos. Lo que algunos de ellos refirieron con respecto a la transición de la datura hacia la cannabis fue, según sus palabras, que el toluache pega muy fuerte. Por ello, los otomíes de Santa Ana Huitlalpan seguramente no dudaron en sustituir la datura por la cannabis y nombrarla también como Santa Rosa, como lo hacen sus vecinos serranos. A diferencia de los otomíes serranos, en Santa Ana Huitlalpan no se le festeja a la Santa Rosa en una fecha determinada, como sí sucede en la sierra, con lo cual quizás se reitera que la relación de los otomíes de Santa Ana con la Santa Rosa o con la cannabis no tiene tanto tiempo, sin que ello le reste relevancia, sino todo lo contrario. Su utilización es necesario en todo el abanico de situaciones en la que el Badi tiene la necesidad de comunicación con las entidades extrahumanas. En Santa Ana Huitlalpan, los chamanes entrevistados se han adaptado fácilmente a la utilización de la cannabis porque con efectos menos severos en su organismo consiguen sus objetivos, que es establecer la comunicación con las divinidades de su panteón. Entre los efectos que les produce la Santa Rosa al terminar de masticar la mezclada con líquido es que sienten como un golpe y pierden la conciencia. Señal evidente de que en el cuerpo del chamán ha llegado la divinidad y a partir de ese momento se producen situaciones simultáneas en un mismo cuerpo. Actualmente los otomíes de Santa Ana Huitlalpan reconocen dos tipos de plantas sagradas con el nombre de Santa Rosa, la cannabis y la datura. Es probable que su reconocimiento se deba a las experiencias de los otomíes del pueblo con ambos tipos de plantas psicoactivas. A la cannabis la llaman la Santa Rosa buena y se refieren a la datura como la Santa Rosa mala. Esta distinción se basa además en la experiencia directa que han tenido algunos chamanes con ambas plantas en los efectos que producen en su organismo al consumirlas ritualmente. Y tengo un relato que me comentaron a este respecto. Un señor dijo, voy a probar toluache, y le comió dos ramos y dijo, ahora ya no pasa nada, es bien chismosa la gente, no creo nada. ¿A poco ya comiste?, le dijo su esposa. Hazme de comer, tengo mucha hambre, dijo el señor. Le hicieron su salsa. Eran como las 5 y dijo, voy a Tulancingo. Pero ya no regresó. Se fue a Huauchinango, se hizo loco, andaba como perdido. Llegando vio una lumbre, estaba un perro que lo seguía. Después tomó un camión a San Alejo y luego a Tulancingo. Tiempo después llegó a su casa, se había perdido y no se acordaba de nada. Lo que el relato señala es que el hombre que comió la Santa Rosa mala se olvidó de lo que debía hacer cuando tomó el transporte, pues en lugar de ir a Tulancingo se fue a Huauchinango. Evidentemente tomó la hierba equivocada y se encontró con el diablo, quien se hizo presente bajo la forma de perro que lo siguió. Después perdió la noción del tiempo y no sabía por dónde ir, se encontraba desorientado. Cuando pasó el efecto, recuperó la memoria y regresó a su casa, pero ya habían pasado varios días. Ambas plantas, tanto el toloache como la marihuana, son nombradas también en otomí patsiñete, hierba bruja. En referencia al toloache, un badi señaló, Santa Rosa también se nombra. Luego dijo, es lo mismo Santa Rosa, algunos le dicen marihuana. El que no lo acostumbra a tomar se aloca, nosotros podemos tomar allá en el cerro. Allí tomamos una jícara y bajamos. La Santa Rosa es considerada en toda la región donde se emplea ritualmente como una divinidad, incluso en algunos de los pueblos de la sierra, se asocia con la Virgen de Guadalupe y, según en otros, también con la San Juanita.
es vislumbrada por los otomíes como hombre y mujer a la vez, en concordancia al resto de entidades extrahumanas de sus panteones nativos. Entre sus virtudes, para quien las ingieren, gracias a su poder portentoso, hace ver visiones a los hombres de conocimiento y les enseña la verdad. En este pueblo de origen otomí, como, así como entre otros grupos de la región, existe la creencia de que anteriormente el mundo era habitado por gigantes. Eran los ancestros de los otomíes quienes, después del diluvio universal, se convirtieron en piedras que quedaron enterradas. Actualmente, estos entes primigenios son llamados Sidamu, nuestro venerable ancestro. Fue en ese tiempo que surgieron las plantas sagradas. Cuando, y cito un relato que me dieron, cuando empezó el mundo, ahí lo encontraron al maíz, debajo de la piedra. Ahí estaba con su semilla de marihuana, la Santa Rosa, ahí lo encontraron. Ya después dijeron los que tienen don, hay que buscar a alguien que va a comer esta Santa Rosa para que den de comer a nuestros hijos. Ya después el maíz se rindió. Con estas palabras relatadas por un abadi de Santana Huitlalpan, se aborda el origen del maíz, el alimento por excelencia del hombre, y revela la importancia que tanto este último como la planta sagrada, la Santa Rosa, descubierta junto al cereal, posee, más importante para los hombres, poseen para los otomíes. A través de esta planta divina, los hombres adquieren los conocimientos esenciales y el poder necesario para contribuir en el mantenimiento del equilibrio comunitario indispensable para la vida en el mundo y con ello conseguir lo necesario para su subsistencia. Hasta aquí he reiterado la importancia que la Santa Rosa, planta visionaria, tiene para los otomíes de Santana Huitlalpan, pues esta planta está presente en todas las acciones rituales. Entre sus cualidades destaca la terapéutica. El Badi, después de ingerirla, es capaz de llegar hasta el fondo de las causalidades para conocer el origen de la enfermedad, dado que para los otomíes no existe una causalidad natural. Las causas de una enfermedad o infortunio se entremezclan con cuestiones de orden moral, como la transgresión de una conducta o un espacio determinado, así como de orden social. Es una planta adivinatoria, al brindarle al Badi los medios para tener una visión completa de los asuntos de la vida otomí. Es reveladora de los secretos más profundos del mundo y del universo. Es facilitadora al propiciar los encuentros del chamán con las distintas entidades del mundo otro y hace posible el desplazamiento de este hacia sus distintas dimensiones, enlazando ambos mundos, el del hombre y el de los no humanos. Asimismo, se le utiliza durante las peticiones de lluvia, propiciando el encuentro del espíritu del agua con el chamán. Es imprescindible durante las costumbres de iniciación cuando se proporciona por primera vez al recién iniciado. Está presente en las costumbres a los difuntos y a los tidamu también durante los preparativos y conclusión de la fiesta patronal y en todas las ocasiones en que se necesite realizar alguna consulta. La Santa Rosa es pues el agente que se emplea para establecer comunicación con todas las entidades extrahumanas de ambos mundos, el humano y el mundo otro. En todas las ocasiones en que su utilización es indispensable, la ingesta de la Santa Rosa le permite al Badi conocer la verdad y atraer, valiéndose de su propio cuerpo, que es el principal operador simbólico, a la entidad objetivo del costumbre y que fue previamente invocando sonando la campana y el silbato. Posteriormente, cuando en el cuerpo del chamán se alcanza un estado transitorio de la conciencia, es señal de que la entidad invocada ha tomado posesión del cuerpo del Badi gracias a la mediación de la planta divina. Es el tiempo cuando la entidad, a través del canto o trance nombrado en otomí Iritoni, que quiere decir borracho de flor, comienza el intercambio dialógico con los asistentes, igualmente a través del recorte de los seres invocados, tanto ortógenos como patógenos, se logra alcanzar el objetivo deseado. Los testimonios arrojados por otras investigaciones realizadas en la región de la Sierra Otomí-Tepegua, Sierra Norte de Puebla y Huasteca, acerca del papel que cumple la Santa Rosa, como los trabajos de Reynoso, de Garrett, de Fayetti, Cantizani y otros,
revelan que este antiógeno no tiene una función, no solo tiene una función visionaria al hacer posible que quien la consuma vea más allá del mundo fenoménico, sino que es la planta misma la que se manifiesta en el cuerpo del body y sea la que hable a través del canto. Incluso es compartida por todos los asistentes para participar en este banquete, tomando experiencia que se replica con otras plantas visionarias. En el caso de los otomíes de Santana Huitlalpan, la Santa Rosa solo puede consumirle el body, solo a este la planta le habla y le induce al canto, en lo que coinciden todos los pueblos de la región que la consumen con fines rituales, es que la planta como agente real abre el corazón a quien la recibe, es decir, despierta todos los sentidos y otorga la posibilidad a quien la ingiere, al hombre, el hombre de conocimiento e investido con el don, de ser el medio de enlace entre ésta y la entidad no humana, porque la capacidad de actuar de la entidad que se posiciona del cuerpo se atribuye a la agencia conferida a la Santa Rosa. Los efectos que produce esta planta, aun cuando no es la entidad que se manifiesta cantando a través del cuerpo del chamán, son medios de transmisión e invención de formas de hacer el mundo. La experiencia visionaria producida por la Santa Rosa, independientemente de la entidad convocada, es siempre un aprendizaje para el chamán, pues al tiempo que una entidad extrahumana llega y ocupa el cuerpo de este, el espíritu o chudi del body se aleja con sus santitos o con los sidamu a recorrer otros lugares, aprender nuevas cosas, como aprender nuevos recortes. Esto es lo que ocurre en estos estados transitorios de la conciencia en palabras de un body. El cuerpo, como estamos ahorita, se queda. Decimos nuestro chudi, nuestro espíritu se va. Mire, si nosotros nos hacen ver a nosotros todo, bueno, el que ya lo sabe ver todo, sea abajo, sea arriba, en primero. En segunda, lo llevan su espíritu hasta el cielo y usted nunca ha conocido qué hay en el cielo, ni libro, ni todos que han estudiado evangelio, espiritista, todos lo saben. Pero si lo llevan a usted su espíritu, allá, allá hay todo, más bonito allá. ¿Cómo va a llegar? Los santitos lo llevan a usted arriba caminando, bien lejos, bien lejos. A ver, ¿quién es el que tiene las llaves del cielo para abrir? San Pedro. Primero vamos a ver, señor San Pedro, y luego de San Pedro, señor San José. Y ya si te dice que te abra, allí te abre. Ve usted los jardines, precioso, flores que usted nunca ha visto. Está nuestra Virgen allá, Jesucristo, señor Santiago, señor San Jorge. Todo hay, todos están ahí. Decimos, mi madre tiene poder, la luna es cristiano, el aire es cristiano, el trueno es cristiano, el maíz es cristiano, la tierra es cristiana, la víbora es cristiano, el sapo es cristiano, señor San Jorge, todo tiene ahí. Cuando nosotros hicimos que cae una víbora de agua, lo avienta una culebra, San Jorge. Cuando cae se hace así, es el aire y tumba casas y mata gente. Al ingerir la Santa Rosa, lo que tiene lugar en el cuerpo del body, según las palabras de este, así vamos a hacer. Entonces, cuando nos pegan, entran a nuestro sentido ellos o nos dan toques. Entonces, nosotros nos perdemos el sentido, así que quedamos nosotros. Entonces, nuestro espíritu lo llevan a donde ellos hacen su reunión. Al tiempo, lo que tiene lugar en el cuerpo es que la entidad a la que se llamó empieza a comunicarse con los asistentes al costumbre, cantando. La Santa Rosa facilita la comunicación. Después de comerse se establece una relación de identificación entre el body y la entidad. Presentaré tres escenarios de su utilización en tres contextos muy, muy diversos. ¿Cuánto tiempo? ¿Ya? Bueno, entonces ya no, ya, bueno, ya cierro. Iba a presentar tres ejemplos, pero bueno, ya no hay tiempo. Nada más digo así rapidísimo, son el primer costumbre es uno dedicado a los santitos, a los idamu, ¿no? Bueno, ahí tienen la Santa Rosa en uno de los tazones. Estos santitos son celebrados tres veces al año, es para, digamos, agradecerle su participación en la curación de algunas personas.
El segundo es la celebración. Estos son, este es un sidamo, ahí en la jícara ven la piedra. Lo están vistiendo. El otro escenario es para celebrar a la patrona de Santa Ana. Con ella se comunica uno de los badis antes de su fiesta y después de su fiesta. La Virgen le habla a los asistentes y primero pide qué es lo que quiere y al final pues les dice cómo se sintió en la fiesta. Y en el último ejemplo es un costumbre a los difuntos que se hacen tres tipos de costumbre, difuntos que enferman y que son considerados difuntos en desgracia. Y entonces ahí el difunto es el que llega a través de la Santa Rosa y pide lo que quiere para su costumbre, en fin. En todos estos ejemplos, la Santa Rosa, además de planta visionaria, cumple un papel relacional de primer orden. Es la que abre el corazón, como ya lo dije, del chamán para activar el lenguaje ritual a través del canto y hacer posible su comunicación con las entidades extrahumanas invocadas para que ésta comunique el mensaje. En cuanto la Santa Rosa despliega su agencia, la entidad invitada toma posesión de la envoltura corporal. Funge como operadora para establecer relaciones entre los mundos, pero al mismo tiempo hace posible el desplazamiento del espíritu del chamán hacia espacios del mundo otro. Muchas gracias. Muchas gracias. Artefactos en la ritualidad otomí de la Sierra Madre Oriental. Antes que nada, quisiera aclarar mi intento. La finalidad es… Antes que nada, quisiera aclarar mi intento. La finalidad de esta ponencia no es de proporcionar un análisis definitivo sobre el material etnográfico que presentaré, sino de compartir con ustedes una posible perspectiva sobre las prácticas rituales de una comunidad otomí de la Sierra Otomí. Los datos recopilados durante una primera investigación en el municipio de Huehuetla, estado de Hidalgo, en 2019 y en el periodo de campo sobre la tesis, por la tesis doctoral actualmente en curso, nos inclinan a observar las costumbres no como eventos concluidos que alcanzan sus objetivos terminando la performance, sino como fragmentos de un sistema complejo, inacabado, que se desarrolla en una temporalidad larga y en un espacio dilatado. Por lo tanto, dejaré de lado el simbolismo de los elementos visuales del rito, así como no utilizaré la noción de metáfora para referirme a los actos rituales. Considero en efecto que las dos categorías de símbolo y metáfora nos impidan abordar la capacidad del rito de plasmar concretamente la percepción misma del espacio y del tiempo y de entender cómo, por los actores sociales, las acciones sean compartidas con agentes no humanos en un régimen de coactividad, según la expresión de Periquitrú, que permite extender al macrocosmo la eficacia de un gesto actuado en el microcosmo del espacio ritual. Es en esta dirección que seguiré la propuesta de Klaus Hamburger en la aplicación del concepto de espacio virtual al análisis del rito. Cito, es el conjunto de las transformaciones, tanto al interior del rito cuanto entre los eventos rituales, que convierte la multiplicidad de las perspectivas rituales en un espacio, no solamente en el sentido de una estructura analítica abstracta, sino como una concreta arquitectura experiencial de la performance ritual. Conceptualizado como un sistema de transformaciones de perspectivas, más bien que como un esquema invariante, el espacio ritual no solamente se vuelve accesible al análisis transformacional, sino también proporciona a esta última un nuevo fundamento,
convirtiendo las oposiciones simbólicas en vectores de relaciones intersubjetivas. Fin de la cita. De la misma manera, adoptaré el término de itinerario como sugerido por Hansan y Adas Weiss para describir la trayectoria de los objetos. Estos dos autores destacan cómo hablar de itinerarios de las cosas nos permite captar su movilidad, dando cuenta no solo de los recorridos que atraviesan, sino también de los descansos, de las transiciones, de los cambios de estado por los cuales pasan, como un viajero en una peregrinación que llega transformado a su destino. Lo que nos interesa en el poco tiempo a mi disposición no es lo que los artefactos representan, sino más bien las relaciones que construyen a lo largo de su camino, con los lugares y con el cuerpo mismo de los participantes. Con el término artefacto, en fin, me refiero a todas las materias y sustancias, tangibles y no, que pasan por un proceso de manipulación técnica que les otorga una agentividad activa. Agentes, por lo tanto, indisociables de las acciones de producción, diseminación y estratificación que integran la materialidad en el contexto dinámico de la acción ritual. Desde esta perspectiva, el movimiento de los cuerpos involucrados, humanos y no humanos, es el elemento que conecta todos los presentes en la escena de rito, como nudos de una red, podríamos decir, poniendo en conexión entre ellos lugares lejanos y distintas temporalidades. Ahora, para ingresar en la etnografía, les propongo seguir la trayectoria de un artefacto específico, de la caja donde se guardan los corazones de las semillas y de su delicado contenido. Los datos etnográficos que presentaré proceden de la comunidad de San Gregorio en el municipio de Huehuetla. La comunidad tiene un ciclo ritual de 4 años que prevé una peregrinación anual en el mes de mayo hacia 4 lugares significativos en la región. El más prominente, por supuesto, es el Cerro de Mayónica. Sigue la peregrinación a la cueva, a la laguna y a un cerro cerca del pueblo llamado el Cerro Siquito. Es aquí que el 14 de mayo de 2019 empieza el itinerario que seguiremos. El costumbre nocturno que se lleva a cabo en el Cerro Chiquito es de grande complejidad, comentaré una sola secuencia de toda la praxis ritual. Mientras que la mujer encargada de la ofrenda pone los alimentos debajo del altar, el Badi organiza un pequeño perímetro de acción situado en otro punto del espacio. Aquí empieza a recortar el papel que poco a poco, figuras de papel que poco a poco son vestidas por la mujer a su lado de acuerdo a un código cromático preciso. Son los niños, a saber, la semilla de las plantas cultivadas. Terminando la génesis de las semillas niños, se realiza un levantamiento. El especialista ritual carga danzando los muñecos, los enseña uno a la vez a los participantes que pagan con velas o dinero por cada espíritu o corazón. Esta secuencia se lleva a cabo al interior de un espacio particular. A las 4 esquinas se pone acuclilladas 2 parejas, hombre y mujer, que tienen en posición vertical un pequeño bastón adornado con listones colorados. Son los 4 horcones que sostienen el mundo. Cuando cada corazón ha recibido su pago, el Badi los guarda con cuidado al interior de una caja de madera, acompañados por todos sus dones. Una vez cerrada, la caja y su precioso contenido son conservados en un espacio delicado para que descansen. Sin embargo, su desplazamiento al lugar del descanso es una acción ritualmente controlada. La caja es levantada por los 4 bastones y se vuelve de esta manera una forma mundo, o sea, una estructura capaz de evocar la realidad en su totalidad.
cuatro bastones, en fin, se quedan a guardia del espacio donde descansa la semilla. Amaneciendo, la jaja es retomada para que siga su itinerario. Cargada por un hombre, tiene que recorrer todo el camino hacia el pueblo con específicas precauciones rituales. Cada participante recibe un bastón con encima una hoja de palmilla. Esos bastones, estableciendo un principio de analogía con los cuerpos de los peregrinos, tienen el papel de indicar la dirección del camino al invisible contenido de la caja. El recorrido, de hecho, es marcado por varios descansos, pues que los niños se cansan seguido. La punta de los bastones señala la dirección deseada, o sea, hacia el oratorio comunitario del pueblo. Avanzando, las mujeres rodean el cargador de la caja tocándola con una mano. Su función es de cuidar y proteger las entidades delicadas en un camino expuesto a peligros, pues que, una vez más, los niños se espantan de todo. Llegando en el oratorio, finalmente se pone la caja a descansar, protegida por los bastones de palmilla y por una hoja de papel blanco. El 19 de mayo, las semillas retoman su camino. Un nuevo costumbre nocturno se realiza cerca del poblado, en un lugar llamado Niji, el plan. Aquí se lleva la caja con los bastones que la acompañan. La praxis ritual es reiterada en una repetición casi totalmente idéntica al rito interior. Génesis de la semilla, levantamiento al interior del espacio marcado por los cuatro bastones, danza y, en fin, la fase de germinación nocturna. Ahora, al amanecer, las mujeres sacan las semillas envueltas en un bulto de su descanso y las cargan por horas enfrente de la mesa, acunándolas al sonido de las sonajas. Cuando la luz del sol ya es alta, el Badi prepara una nueva caja, estratificando los artefactos producidos durante los dos costumbres anteriores, juntando así los muñecos del Cerro Chiquito con los realizados en la noche en el plan. El último acto involucra una vez más los pilares del mundo que levantan la caja para ponerla en su destino definitivo. El rito se repite en septiembre por el costumbre para los elotes, abriendo nuevamente la caja y agregando una nueva capa de artefactos. Cabe destacar que el viaje de las semillas desde el destino de la peregrinación anual hacia el pueblo y luego hacia el monte donde se quedarán se repite cada año. En mayo de 2022, el camino de regreso de la caja fue desde Mayónica, México Chiquito. La noche santa se realiza el costumbre al pie del cerro, reiterando toda la catena operativa que ya vimos con suficiente detenimiento. Corte de los corazones, danza, preparación de la caja, descanso. Con la primera luz del día empieza el ascenso en la cumbre del cerro. En la entrada, todos los peregrinos y las semillas con ellos dan la vuelta en el sentido contrario al reloj y luego en dirección opuesta al primer espacio que abre el camino entre las distintas mesas de Mayónica. La calidad del video me dieron la tarea de tocar la campana, se volvió complicado. Terminando el movimiento circular, se depone la caja en un hueco tapado con una tela blanca. Se quedará en este punto durante toda la permanencia del grupo en el cerro. Antes de salir, los participantes se reúnen nuevamente enfrente de la cavidad para dirigir un rezo. Lo que quisiera destacar en esta secuencia es el movimiento con el cual los participantes indican la dirección del camino de regreso al pueblo.
Días después, la caja con sus semillas será nuevamente en marcha hacia el monte para estratificarse con los depósitos de los ritos pasados y futuros. Seguir el itinerario de las cosas nos permite subrayar la movilidad como constitutiva de la existencia misma de los artefactos. El desplazamiento de un punto al otro del territorio no solamente permite diseñar un espacio de acción multidimensional, donde los actos realizados al origen, los cuatro lugares sagrados destino de la peregrinación anual, tiene una eficacia en un territorio extenso, sino produce también una transformación, un cambio de perspectiva. Los objetos se vuelven mediadores de una presencia no humana que con el movimiento de personas y cosas se manifiesta de manera sensible. En el recorrido la caja cambia su consistencia, se vuelve más pesada porque cargada de las esencias vitales. Son los niños, las semillas, que regresan al pueblo con el grupo. La noción de espacio virtual abarca, más allá del espacio físico y del espacio simbólico, la espacialidad percibida. Una percepción concreta, experimentada con el cuerpo a través del cansancio del camino, del peso de las entidades invisibles que se agarran a los participantes, del contacto de la relación de cura de las mujeres que cargan las semillas meciéndolas. Un encuentro que se produce también en una temporalidad específica. A este respecto es pertinente el concepto de deep time, propuesto por Carlo Severi en el análisis de la temporalidad de las imágenes, un tiempo profundo en el cual coexisten un tiempo lineal y un tiempo cíclico. La performance ritual instaura una temporalidad plural encarnada en los artefactos. El interior de la caja, con sus capas estratificadas, condensa la memoria de las acciones pasadas, el momento presente y la potencialidad futura del crecimiento. Una dimensión circular reafirmada a cada reiteración del gesto ritual que sigue y regenera el tiempo cíclico de la vida vegetal. Paralelamente, la acumulación de los depósitos rituales a lo largo de los años construye una profundidad histórica, una línea del tiempo que establece la continuidad con los antepasados, una memoria intergeneracional. Quisiera concluir con la traducción en español realizada por Hilda Mendoza Mejía del rezo en la cumbre de Mayónica que ya escucharon. Vine hasta tu morada para saber y darte a conocer, por mi necesidad de comer, por mi necesidad de alimentarme, por eso me levanté y vine hasta aquí. Tal pareciera que no podía venir, que no podía levantarme, pero ahora soltarás el corazón de las semillas, ya no lo detengas, el camino está abierto para que se puedan ir con nosotros. También a donde vayamos no queremos ningún cansancio, ningún obstáculo, ninguna fatiga que queremos sentir hasta llegar a nuestro destino. Perdón pido desde el corazón, madre mía. Perdón desde el corazón, padre mío. Pido ese favor tan grande. Perdón desde el corazón, padre mío. Ahí van nuestros hijos, o sea, la semilla. Ahí van los que saqué, mis criaturas. Ahí van los que saqué, mis raíces, mis retoños. Ahí van mis comadres, ahí van mis retoños. Muchas gracias. Julia. Le hacemos entrega de tu reconocimiento. Enseguida vamos a darle la palabra a Israel Lascarro Salgado con el tema Dominios chamánicos y respuestas antichamánicas en la Huasteca Sur, entre patrilíneas, sueños y antiguas. Bueno, muchas gracias. Bueno, agradezco mucho a los organizadores. Me da mucho gusto ver aquí y ver tantas caras conocidas y compartir mesa.
Pero bueno, ahora no tengo imágenes, pero porque lo que voy a hablar es un poco más teórico, pero que obviamente tiene que ver, espero no aburrir mucho, pero hay que, me gustaría que darle otra, nos adentremos un poco más en todo lo que hemos estado viendo a lo largo de esta mesa. Coincido un poco con lo que ya planteaba Carlos hace un ratito en cuanto a que este fenómeno, el fenómeno del chamanismo trasciende a sus chamanes. Bueno, empiezo así. El especialista ritual al que las disciplinas antropológicas han identificado como chamán no es un especialista ritual cualquiera, lo sabemos. Algunos destacan sus habilidades de interlocución con el mundo otro, su lugar como intermediario, abogado, incluso intérprete de diversos entes no humanos, alguien que conoce y aprende el mundo a través de los sueños. Algunos compañeros y yo hemos subrayado su papel como constructor, creador de cuerpos. Sin duda es todo eso. Lo cierto es que se trata de un personaje eminentemente político. Sin embargo, todas estas perspectivas a veces corren el riesgo de confundir al chamanismo con sus chamanes, como si se tratara de un asunto meramente individual, de personajes extraordinarios, que sí lo son, obviamente, y no de poblaciones extraordinarias. Aquí quisiera detenerme en un aspecto que quizá por obvio no le estemos prestando la atención que merece. De entrada, al menos para el caso de los chamanes otomíes de la Huasteca Veracruzana, que es más o menos muy grande, tierras más bajas, ¿no?, donde trabaja, y también por donde está Santiago, que nos hablaba de Ixhuatlán de Madero. Ya me perdí. De entrada, al menos para el caso de los chamanes otomíes de la Huasteca Veracruzana, me gustaría hablar más bien de un complejo chamánico, cuya configuración histórica desborda a la figura misma de los chamanes e incluso rebasa las fronteras étnicas. En el caso de la Huasteca Sur, esto es muy claro. Me atrevo a decir que el chamanismo otomí se ha construido en clave interétnica, en estrecha relación de contacto, pero también de contraste y hasta de oposición con sus vecinos étnicos, nahuas, tepehuas y totonacos. Y claro está, también en relación con los mestizos hispanoparlantes. Atender la dimensión relacional del fenómeno chamánico puede salvarnos de quedar atascados en definiciones quizá demasiado rígidas o reduccionistas, y hasta puede que evitemos ciertas trampas esencialistas. Por eso me cuesta trabajo hablar de chamanismo otomí. Me parece que el complejo chamánico del que hablamos aquí jala hilos de una trama mucho más amplia, que no se empata ni se atiene a una cosmología, sino más bien y sobre todo con la política. Se trata de una cosmopolítica, donde se tejen y reconstruyen relaciones constantemente, ideando estrategias, innovando, adoptando y desechando dispositivos rituales, tecnologías, frente a un mundo que no deja de transformarse. Luego entonces, el perfil político del saber chamánico no solo se debe apreciar en la coyuntura, en el día a día de las poblaciones y sus body, sino también en el tiempo, advirtiendo cuáles son esos ejes, esas directrices con que históricamente se ha transformado el saber chamánico. Es decir, que los chamanes no inventan de la nada. Cada estrategia ritual, cada innovación debe seguir ciertas coordenadas en función de las cuales cada especialista se arriesga, explora y a veces fracasa. Así, por cada chamán exitoso hay que considerar numerosas historias de fracaso, proyectos chamánicos abortados o simplemente olvidados. Encontraremos que las diferencias entre unos y otros son sutiles, y la razón de que así sea no depende tanto de las habilidades o de los errores de cada especialista en particular, sino del contexto social y político en que cada uno de esos especialistas emerge. Contexto que encumbra a unos y silencia a otros en atención a ciertas pautas que notablemente pueden ser contradictorias. El caso que me animó a tratar este asunto, ya lo he expuesto en otras ocasiones, pero me parece que revela de forma estupenda esas coordenadas potencialmente contradictorias. Tensión estructural que notablemente también está en la historia. En principio, todo especialista ritual otomí ha recibido el don legado por el mundo otro desde el nacimiento y por vía onírica. Sin embargo, encontramos que con cierta frecuencia el don también es una herencia patrilineal. Al menos así ocurre entre los otomíes orientales, especialmente a lo largo de la Sierra de Tototepec, ese corredor montañoso que sube desde las tierras bajas de Ixhuatlán, pasa por Huehuetla y llega hasta las montañas de la Sierra Alta en Tenango de Doria, después del cual la población otomí se extiende por el altiplano, donde los oratorios de patrilinaje han formado parte del paisaje ritual durante varios siglos. Sin embargo, habría que hacer algunas acotaciones al respecto. Como bien sabemos, para el caso de San Pedro Tlachichilco, el mismo James Dow prefirió hablar de grupos de oratorio, donde se juxtaponen
tanto los vínculos patrilineales como los vecinales y barriales, al punto de dar la impresión de que las normas patrilineales no se respetan o solo se observan parcialmente. Algo semejante nos advirtió Galinier para el caso de Tenango de Doria. Se han invocado diferentes argumentos para explicar el presunto abandono o desdibujamiento de los patrilinajes, como la migración o la influencia del mundo hispano-criollo, pero puede haber otras motivaciones. Lo cierto es que los oratorios de patrilinaje son ampliamente conocidos en el altiplano otomí y otopame, alcanzando la Sierra Gorda, el Valle del Mezquital y hasta la región lacustre del Alto Lerma, la población otomí y mazahua. Significativamente, no se recorta papel aquí, pero los mayordomos dominan la gestión ritual de sus reliquias, los santitos que se guardan en estas capillas familiares. En contraste, debo advertir que las capillas de patrilinaje en la Huasteca veracruzana son casi desconocidas. Como es sabido, en las tierras bajas predominan las capillas de perfil comunitario, las casas de la flor, que los otomíes comparten con nahuas, tepehuas y totonacos sin que se reconozca en ellas la incidencia de algún patrilinaje. Casi se podría decir que en los calurosos lomeríos de la Huasteca veracruzana, la transmisión patrilineal del don chamánico es un tanto irrelevante hasta que deja de serlo. Tal como ocurrió en Zapote Bravo, todo empezó con una serie de sueños, donde Claudia, hija de don Celso, uno de los principales badi de Zapote Bravo, soñó a la Señora del Agua y otras entidades divinas que comunicaron su enojo y su furia debido a una imperdonable desatención por parte de los pobladores humanos, un agravio de décadas, que estalló y terminó por cimbrar la jerarquía chamánica de Zapote Bravo, entonces encabezada por don Hermenegildo, quien fuera considerado el badi más sabio de todos. Al parecer, el anciano badi se negó a reconocer la gravedad del asunto y no actuó tal y como Claudio y don Celso esperaban. Al final, don Celso hizo alianza con doña Natalia, otra anciana badi, que a partir de estas desavenencias rompió con don Hermenegildo y retiró de la casa de costumbre, es decir, de la capilla comunal de Zapote, las antiguas que allí se resguardaban, en virtud de haber pertenecido a su abuelo y su padre. A partir de entonces se desencadenó un conflicto que expuso los resortes patrilineales sobre los que se ha montado el quehacer chamánico, al menos en la Huasteca otomí, pero que presumo atraviesa muchas otras comunidades rituales. La sola posibilidad de que el don y las antiguas se hereden nos coloca ante un dilema de orden político, pues si bien el cerro, la Virgen, Santa Rosa o quien sea que envíe a los sueños son quienes en todo caso habilitan el don chamánico, tenemos que la pertenencia a cierto patrilineaje puede jugar algún papel. En ese sentido, es evidente que frente al universo más o menos acotado de los vínculos parentales, tenemos que los sueños son más democráticos y pueden llegar a quien sea. Si bien ambos principios, la vía onírica y la vía patrilineal, suelen converger, idealmente son simultáneos, ello no siempre sucede. Ocurre que la gente sueña y recibe el don independientemente del patrilinaje, lo que perfila una aguda tensión al interior del sistema chamánico, tensión que me parece ha acompañado al complejo chamánico desde hace varios siglos. Todo lo cual nos da la pauta de una organización ritual que si bien tiene por eje los patrilinajes, su vocación es de naturaleza clientelar, donde ciertos grupos parentales convocan a sus vecinos y afines, compitiendo con otros en virtud de la antigüedad del oratorio, el poder de las imágenes veneradas en cada caso y la comodidad que ofrece asistir a ese oratorio y no a otro. Conviene entonces tratar el asunto desde una perspectiva cercana a lo que Marshall Salins identificó como linajes segmentarios, capaces de regular y encauzar idealmente alianzas y rivalidades. De esta forma, la pertenencia a un linaje familiar con cierta trayectoria, tanto en los oficios chamánicos como en la posesión y cuidado de antiguas, o santitos, en el altar familiar, ofrece una plataforma política desde donde los chamanes convocan a sus vecinos y amigos, obteniendo valioso respaldo social. En general, los badi procuran atraer a la mayor cantidad de gente posible, jugándose en cada ocasión parte de su prestigio. Así, lo primero que un badi busca saber respecto de los costumbres celebrados por especialistas rivales es si llegó mucha gente o si estaba triste el evento. En ese sentido, es importante evaluar el papel político de los patrilinajes, no solo en virtud de lo que hacen, sino también de lo que podrían llegar a ser. Insisto en es que esa tensión estructural subyace a la dinámica ritual, en tanto que el llamado de las patrilíneas puede permanecer latente. Es importante decir que los participantes del culto en el oratorio patrilineal no necesariamente se corresponden con los miembros del patrilinaje, lo que ha complicado su análisis al punto de cuestionar los alcances reales de la patrilinealidad. Por ello, me limito a advertir lo que David Robichaud definió en su momento como linajes atenuados, y que si bien puede aplicarse al caso otomí, tanto de la Sierra y Huasteca, donde ciertamente rigen las normas de herencia patrilineal y residencia virilocal como patrilíneas limitadas localizadas.
queda pendiente analizar su problemática articulación con el paisaje chamánico. Al respecto, habría que poner el declive de los patrilinajes en relación a esos linajes segmentarios de los que nos habló Salins y reconocer el lugar histórico que les corresponde. Puede ser que las normas de patrilinealidad no se respeten y que su correspondencia con los cultos oratorios sea limitada o inexistente en apariencia, debido a que, cito a Salins, ningún linaje es más que la suma de sus partes, carece de estructura interna y no tiene esqueleto tal como un sistema de jefes segmentarios. Esto es, los segmentos del linaje tienen únicamente dermatoesqueleto y están cristalizados en uno y otro nivel por presiones externas de menor o mayor grado. Cierro comillas. Su horizonte es hacer resistencia, actuar en contra. Esas presiones externas bien pueden aludir a la competencia con otros grupos étnicos, pero sobre todo a la competencia por recursos escasos, como la posesión de la tierra. Esto explica que ahí donde la reforma agraria hizo mayores progresos, como la Huasteca veracruzana, donde se repartieron grandes cantidades de tierra para numerosos ejidos, predomine el perfil comunal de las capillas de costumbre, quebrando la pertinencia de los patrilinajes. Y sin embargo, no ha de extrañar que la posesión de la tierra suela desdoblarse en términos rituales bajo directrices ligadas de un modo a otro al parentesco. Esto es, las patrilíneas, en realidad cualquier sistema de transmisión del saber chamánico sujeto a vínculos parentales, solo son un dermatoesqueleto que según la coyuntura ofrece apoyo logístico a rivalidades. Pensemos, por ejemplo, en don Antonio, cuyo otro sabio chamán de Zapote, quien heredó su bastón y sus antiguas de su padre y su abuelo. Este badi, receloso del liderazgo de don Hermenegildo, reclamaba para sí el reconocimiento a su prestigio chamánico en virtud de su ascendencia patrilineal, de la cual carece don Hermenegildo, quien en cambio detenta su prestigio en virtud de ser también un gran soñador. El malestar de doña Natalia no era muy distinto, y lo notable es que si se llevó a su casa las antiguas, que parecían ser de todos, es porque en el fondo las antiguas pertenecían al patrilineaje de doña Natalia antes que a la comunidad entera. Es obvio que en un contexto así, unos y otros tienen aliados y detractores. Lo interesante es que la legitimidad de un liderazgo chamánico jamás está del todo resuelta, en tanto que sus especialistas están constantemente bajo escrutinio, de modo que precisan forjar y renovar alianzas dentro y fuera del entorno comunitario, ya se trate de seres humanos o no humanos, ya se trate de otros chamanes, profesores, políticos y hasta antropólogos. El asunto de definir o decidir quién sí puede ser chamán, quién posee legítimamente las antiguas que aunque trabaja o quién nomás copia lo que las demás hacen, supone en todo momento un cálculo eminentemente político. Como se ha dicho, el badi es un personaje notablemente poderoso. En el caso de la Huasteca veracruzana, los badi dominan claramente el ciclo ritual, quizá con la única excepción de los carnavales y la fiesta de Todos Santos, cuando el saber hacer chamánico, es decir, el recorte de papel, la producción de cuerpos para los entes no humanos, se inhabilita al menos por unos días. Es quizá durante esos días que el saber y el poder chamánico parecen dislocarse. Y hay buenas razones para procurar esos momentos durante los cuales los chamanes parecen ser más vulnerables. Es sabido que es precisamente durante el carnaval que algunos chamanes, tenidos por brujos, han sido asesinados. Ciertamente, sobre aquellos chamanes relativamente poderosos, pesa la sospecha de brujería. Hablando de chamanes, la literatura antropológica nos habla de especialistas en una diplomacia cosmológica, mientras que los mismos campesinos otomíes evocan una suerte de abogacía en términos que nunca dejan de ser ambiguos. También es posible reconocer en ellos una suerte de estrategas militares, comandando policías, guardias y malos aires. En realidad, no son perspectivas tan contradictorias. La diplomacia, la abogacía y la guerra precisan de engaños y trampas para seducir, atraer y convertir entidades hostiles en potenciales aliados. Basta recordar que el badi es también vaya, alguien que sabe hablar, expresión que sin embargo se aplica también a los políticos y a los embusteros. En este sentido, no extraña que los badi pueden ser objeto de la misma desconfianza y temor que se tiene por la alteridad mestizo-criolla. Son gente peligrosa. Luego entonces no ha de sorprender que la gente busque protegerse del enorme poder chamánico, máxime si se extiende por varias generaciones al interior de un grupo parental. La suma del poder acumulado por varias generaciones de chamanes y sus respectivas antiguas atesoradas en el altar familiar puede ser en verdad temible. Luego entonces no ha de extrañar que el énfasis en las capacidades oníricas constituya una de tantas vías de contención y en dado caso de dislocamiento del poder chamánico. Una estrategia de resistencia como una respuesta antichamánica, utilizo esa palabra por no encontrar otra mejor. Así la tensión descrita entre don Hermenegildo y doña Natalia, entre una vía onírica y una vía patrilineal para la transmisión del don chamánico, tiene una importancia crucial.
Si por un lado es entendible que los chamanes busquen heredar su oficio a sus hijos o hijas, nietos o nietas, también es cierto que los sueños hacen política y pueden instruir a cualquier persona en las artes chamánicas, quebrando monopolios familiares o bien socavando jerarquías chamánicas. Pero la cosa no es tan fácil, no basta soñar. La clave con que se emprende toda cosmopolítica es corporal, es decir, que encuentra en la gestión de cuerpos su vía de implementación. Ofrecer un cuerpo al otro, vestirlo, ataviarlo, alimentarlo, permite establecer un vínculo comparable al que se establece entre los padres y los hijos, o habría que decir entre padrinos y ahijados, si recordamos que el Badi suele ser identificado como un padrino. Este vínculo corpóreo engendra simetrías, dominios, algo que incluso caracteriza las relaciones entre seres humanos y animales en términos que acercan el oficio chamánico a la domesticación de la diferencia. De modo que para lograr un intercambio adecuado con el mundo otro, no basta soñar, hay que crear o en todo caso transformar los cuerpos. Así, por ejemplo, las madrinas de Santa Rosa son mujeres que cargan la flor, el cannabis, escuchan, bailan y hablan lo que esta potencia les dice, pero no saben recortar el papel como hacen los Badi. Algunas de estas madrinas anhelan convertirse en Badi, pero las potencias divinas no siempre secundan sus aspiraciones. Sus limitaciones son obvias, pero su lugar no por ello deja de ser importante. Ciertamente, su forma de ofrecer un cuerpo antropomorfo a los entes no humanos es poniendo el propio, a través del estado de trance en que se sumergen, erigiéndose en una vía de comunicación paralela a la de los Badi. Situación que, como podremos ver, no se distingue mucho del danzante carnavalero, que también presta su cuerpo a los poderosos entes no humanos que deambulan durante el carnaval. En ambos casos, es esa borrachera la que permite a los legos interactuar y en cierta forma dialogar con los entes no humanos. Claro está, frente a madrinas y danzantes, las habilidades del chamán y la sofisticación de sus recortes se revelan terriblemente ventajosas, algo que sin duda también permea la relación entre pueblos otomíes y sus vecinos étnicos, especialmente los totonacos, cuyos especialistas, salvo excepciones, confeccionan atados de corteza relativamente sencillos y fáciles de imitar. Lo cierto es que la posibilidad de construir y dar cuerpo al otro extiende los alcances políticos del especialista chamánico, especialmente tratándose de la sofisticada inventiva otomí. Se entiende que la gente busca estrategias corpóreas que ofrezcan algún modo de resistir o acaso contrarrestar el poderío chamánico, ataviar santos, apadrinarlos como mayordomos o iniciarse como danzantes en las mayordomías católicas constituyen claramente vías alternas para la gestión de corporalidades y quizá también un modo de desafiar el monopolio chamánico. Eso quizá explique la aparente inconsistencia de las patrilíneas, que impide atar las prácticas chamánicas a un clásico sistema de linajes. En tal contexto, asuntos relativos al parentesco ritual, como el compadrazgo o las mayordomías, cobran relevancia en relación al saber hacer chamánico y su estratégica producción de cuerpos antropomorfos. ¿Qué ha sido la exigua evangelización colonial la que puso en manos de estos pueblos alternativas rituales, que no son sino estrategias antropomorfas, empezando por el sacramento del bautismo, que es la piedra angular de todo padrinazgo? Después de todo, de lo que se trata aquí es de dar ropa al mundo otro, ofrecer cuerpos, sangre y alimentos. Sea como padrino, mayordomo, danzante, se afirma un dominio ritual sobre las reliquias, lo que no solo acota al sacerdocio católico, sino también el poder de los chamanes, quienes a su vez buscarán colonizar esos espacios, chamanizándolos. Lo curioso será advertir que incluso esas respuestas antichamánicas y su respectiva gestión de corporalidades se conducirán también por causas patrilineales. Bueno, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por estar diciendo. Pero estamos contentos. Y arribamos justamente al tiempo, no ritual, sino al tiempo de la discusión para hablar de las diferentes dimensiones con los que se valora justamente el chamanismo, la medicina tradicional y la ritualidad otopame. Entonces, recibe, ok, Alejandro. Y Dora. Gracias. No en respuesta, sino en seguimiento a lo que acabamos de escuchar, quisiera hacer la observación que hay un tema latente de domesticación en las plantas que hemos visto en las presentaciones tanto de Lourdes como de Julia.
quisiera comenzar con la de Julia. En estos bastones de palmilla estamos viendo camedorea, me parece a mí. Me parece que es palma que crece además en el sotobosque, en la vegetación original. Y es sumamente significativo que sea camedorea, porque quizás algunos de ustedes sepan que la camedorea es nombrada tepejilote. Tepejilote, el jilote del monte. Es, creo yo, creemos en Oaxaca, es parte de un grupo que estamos trabajando este tema, parte de un complejo mesoamericano que incluye no solamente palmas, incluye también lo que también posee jilotes, conceptualmente que son las cícadas, los diones. Estos son linajes particularmente diversificados en Mesoamérica, hay mucha tela que cortar al respecto. Pero quisiera primero confirmar con Julia si efectivamente son de palmilla los bastones en todos los contextos rituales en este periplo que tan bellamente nos ha mostrado. Y con respecto a Lourdes, comentarle que me parece que esta confrontación entre datura y cannabis también está mostrándonos domesticación de por medio. ¿A qué me refiero? Datura es una planta nativa, es arvense y también es ruderal, es decir, crece en espacios perturbados, pero nace por sí misma. No es una, son varias, y sería muy interesante, Lourdes, examinar cuál es. Me llamó la atención que dijeras que la documentación más cercana a la Sierra Madre Oriental, el uso de datura, está en el sureste de Estados Unidos. Hay ejemplos poco documentados, pero los hay, de uso ritual como enteógeno de datura en la Mixteca. Y es interesante que hay un proceso de selección, no es cualquier datura. Los especialistas han hecho trabajo experimental y han seleccionado daturas más manejables, porque sí, efectivamente es muy peligrosa la datura, pero allí también ha habido un proceso de selección de incipiente domesticación. Y bueno, al usar cannabis están claramente dándole preferencia a lo domesticado, a lo del ambiente manejado, controlado, porque la cannabis pues, no se da de manera silvestre, hay que manejarla. Y quería comentarte también, Lourdes, que me llamó la atención que te refirieras a estas plantas como psicotrópicas y psicoactivas. Y hay una carga ideológica, nosotros preferimos usar el término enteógeno, lo que te induce a la sensación de la divinidad dentro de ti. Creo que es una forma más respetuosa, no es crítica, nada más es comentario. Gracias, muy estimulante. Bien. Dora. Pero es para la grabación. Ante todo, muy bien narrada, que nos lleva a la cuestión del chamanismo. Es de las primeras veces que yo me quedo a este tipo de… Dos. A este tipo, digamos, de exposiciones. Y verdaderamente, bueno, las quiero felicitar por lo cuidadoso, por haberlo seguido, por su trabajo. Pero también tendría yo una tercera pregunta, digamos, un tercer comentario hacia Israel Lascano, porque me interesó mucho, digamos, lo que sería la cosmopolítica del chamán. Es decir, no solo hay la ceremonia y describir todo lo ceremonial, sino todo lo que está ahí, todo lo que se mueve social y políticamente. Y una pregunta sería, por ejemplo, ¿hay una política de conservación de poder y de estatus en los chamanes, digamos? ¿Hay, es importante conservarla y hay una política que tiene que ver con conservación de un estatus? Da una fuerza política también, no solamente
digamos, el aspecto cultural, sino también hay una fuerza política por seguir de luchar. Claro, bueno, muchas gracias. Sí, sí, por supuesto. Hablamos de cosmopolítica porque justo rebasa, trasciende los enfoques que normalmente se tenemos sobre lo que es la política, ¿no? El chamán dialoga e interactúa con entes no humanos, con el paisaje, reconoce en las entidades no humanas justamente una forma de personas, pues, entidades, y en esa medida es capaz estas vamos, tanto el cosmos que se reconoce con cada sueño, pero también con la hierba, en fin, se va creando, se van transformando las relaciones con el cosmos, pero el cosmos también actúa y también se transforma, de modo que los chamanes están obligados necesariamente a hacer un constante ejercicio de conocimiento y de reconocimiento. Lo que presentó Carlos es una muestra estupenda de eso, precisamente, ¿no? Aparece algo nuevo y hay que darle un cuerpo, hay que darle un rostro, ¿no? Eso es la cosmopolítica. Claro, ¿quién destaca más en prestigio? Ahí son muchas cosas que se mueven, pero habría que preguntarse, ¿es un prestigio del chamán o es, pero también suele estar muy asociado al prestigio de las antiguas que tiene, que conserva? Un chamán que no tiene antiguas está cojo, ¿no? Los bastones que utiliza normalmente, es un bastón, de dónde viene la antigüedad del bastón, también contribuye a dotar de prestigio al chamán, pertenecer a un grupo familiar también. Entonces son muchas otras circunstancias las que siempre están jugando y que van de algún modo, y el que vaya la gente, que asista, que lo reconozcan, porque entre todos se hace fuerza, dota a ese especialista chamánico de mayores aptitudes y una eficacia en el ritual. Distinto a alguien que, por ejemplo, que es muy joven o que no tiene todos estos vínculos fuera de la comunidad, ¿no? Entonces, el chamán buscará cultivar esas relaciones dentro y fuera de la comunidad con los humanos y con los no humanos. ¿Podríamos hablar de un casi humano y no humano? Digamos que se ancla tanto en lo humano como en la forma de algo, pensamos, pero también anclado con lo no humano, lo cual le da más oportunidades. Claro, sin embargo, me gustaría mejor pensarlo al revés, quizá pensar en los caciques como un tipo de padrinazgo. Son padrinos, de hecho. Entonces, el servicio, claro, entonces es algo que lo que hacen los caciques es precisamente eso, es apadrinar, vestir ahijados, y es de algún modo el cacico, el gobernante, es una figura de poder, recurre a las mismas estrategias que vemos en los chamanes. Entonces no es tanto que el chamán sea un tipo de cacique, más bien el cacique es una especie de padrino. Sería muy bonito, doctora Dora, que si por ejemplo pudiera pedirle a don Alfonso ahorita, cuando quiera pues, que le hiciera un recorte del Señor del Monte, como este hermosísimo que está aquí, lo que va a aparecer es que una buena parte de las deidades, digamos, del panteón propio, bueno, todas son del panteón propio, pero hay un tipo de deidades que están descalzas. Si le pide que le recorte al presidente del infierno o al cororín, al coronavirus, etcétera, le va a parecer que están con botas de ranchero, mestizo. Eso es una forma bien compleja en términos iconográficos, y bueno, ustedes grandes lingüistas, ¿no?, en el cual van a poder encontrar esta vía cosmopolítica que parte de tres principios. Uno, en el mundo hay muchos más existentes que los humanos, hay mucho más que allá de lo humano, hay humanos, hay exhumanos y hay no humanos. Segundo, todos coexisten de manera no pacífica.
la convivencia no es en absoluto pacífica y es al contrario conflictiva, depredadora, venatoria, nocturna, sacrificial. Y tercero, pues por supuesto que el reconocimiento de esos estatutos ontológicos se da por la vía del cuerpo, los zapatos son una parte del cuerpo, el sombrero, los atributos, todo lo que vimos en las imágenes hermosísimas de nuestras compañeras que nos presentaron y lo que hizo también Santi allá en Ixhuatlán, que también un trabajo extraordinario el de Santi. Y tercero, pues que entonces el trabajo del chamán es una especie como de diplomacia cósmica, alguien que puede ir y venir, ¿no?, con los muertos y regresar y traer el mensaje, con los santos, con la Santa Rosa, con las antiguas, con el monte, con el manantial, con el trueno, con la sirena, con Cristo, con el diablo, por supuesto, ¿no? Y entonces eso lo hace, o sea, el poder que tiene es ser profundamente vulnerable, porque puede quedar mal con todos, puede ser destruido por todos. Entonces no es una figura romántica así del chamán, ¿no?, en una cueva, es bien, bien, bien sofisticado. Si esto le agregamos la modernidad contemporánea, ¿no?, hay chamanes que ahora tienen un montón de prestigio porque tienen su página de Facebook, por ejemplo, ¿no? Gracias, doctora. Tengo dos preguntas, una para la compañera y otra para Lourdes. Cuando la caja de las semillas no está siendo transportada durante el costumbre, ¿dónde está? ¿Quién resguarda esa caja cuando no hay costumbre? Y para Lourdes, he encontrado algunas fuentes, sobre todo de los frailes, que dan cuenta del uso de hongos alucinógenos dentro de los otomíes en la antigüedad. Entonces, podría ser que en la época de la colonia se cambió el uso ritual de hongos por cannabis, pero ¿tú cómo ves esta teoría? ¿Tú qué piensas de eso? Esas dos preguntas, gracias. Se queda todo el tiempo en el oratorio comunitario, donde hay un lugar específico donde le dicen es el lugar donde descansan las semillas, y se queda vacía, pues le guardan adentro el papel que van juntando para recortar las semillas en el monte, y cuando hay la peregrinación anual la llevan vacía hasta el destino de la peregrinación y se la llevan otra vez al pueblo cargada de los muñecos. La verdad no sé, no te sabría decir. Yo también había leído por ahí algo de los hongos. De hecho, yo tengo, bueno, testimonio no de los otomíes, pero de los nahuas, que comían un tipo de hongo ahí en la Sierra Norte de Puebla, ¿no? Incluso le llamaban Citlal Nanacatl, o sea, hongo de la luna. Estrella, perdón, sí, pero no sé, me dijeron que ya no, pero en el caso de los otomíes, la verdad es que digo no te sabría decir, no sé si Jack tuviera algún informe o algo así, no, o sea, yo hay un relato, ahorita se me fue el nombre de un en un trabajo de Alonso Guerrero, en donde él, pero digamos la transcripción no habla solamente de una bebida, pero puede ser una bebida embriagante, puede ser no sé, pero hablan de que tomaban una bebida para su reunión, pero pues no se sabe si era una bebida un aguardiente o un entiógeno o pulque o alguna cosa así, ¿no? Eso sí,
No tenemos noticias, entonces sería como muy aventurado asegurar algo que no sabemos. Dora. Únicamente en este momento en los confesionarios, siglo XVI, siglo XVII sobre todo, una de las preguntas más importantes era: ¿has tomado alguna bebida o algún alimento que te haga? Era un pecado, era uno de los pecados mortales. La pregunta aparece, no estoy hablando, en muchos confesionarios. Es característica esa pregunta de qué has bebido o qué has comido, que sea te hace tener sueños. Entonces, digamos, ahí la cuestión de la religión, había conocimiento de algo que tomaban que se consideraba como algo que había que confesar, que se consideraba como un pecado. No sé tampoco qué tipo, pero es muy probable que fuera una bebida que estaba cierto. Sí, de hecho, incluso, por ejemplo, ahorita estoy recordando, hay en muchos trabajos sobre portadas de iglesias, por ejemplo, aparecen todas estas plantas, ¿no? En la misma deidad, la Xochipilli, que está en el museo, ¿no? También las flores que aparecen en su indumentaria, algunas de esas sé que son flores que son, ahí sí uso el término alucinógeno, ¿no? Bueno, ya que Dora tomó el micrófono por segunda vez, me voy a permitir hacer lo mismo, si me lo permiten. No, al contrario, creo que es muestra de que nos ha estimulado esta sesión. Tú sabes bien. Sí, yo quisiera expresar nada más brevemente que no nos faltan entiógenos, no nos faltan, estamos dejando fuera de esta discusión el Ololiuqui, que es todo un complejo de especies, no es una sola, y hay muchas más, hay un chorro. Estamos en el área de mayor diversidad de enteógenos, así la caracterizó Richard Ebenschultes, quien trajo a la reflexión mundial, no solamente dentro de la academia, este tema de los enteógenos. Y quisiera también decir que creo que se ha exagerado. Esto de que en las iglesias, en las portadas, estén representadas estas plantas específicamente y que Xochipilli muestre corolas, yo no lo creo. Y no es que sea yo, o sea, no lo digo yo por mí, lo digo por quienes hemos examinado de manera más rigurosa los rasgos iconográficos y que nos parece que no hay tal. Pero bueno, eso podríamos llevarnos. Podríamos, sí, está en la literatura, pero es un tema. Es un tema, pero ahora hay una contraliteratura cuestionando eso. Vamos. Gracias. Sí, claro. Nada más recordar que en la Sierra Gorda de Querétaro, el peyote se le decía Santa Rosa, ya desde el siglo… ya desde el 17 y el 18. Y en la Sierra de las Cruces y Monte Alto, donde trabajamos Daniel y yo, que es el… las montañas entre el Estado de México y la Ciudad de México, que es una zona muy conurbada, todavía hasta hace 40 o 50 años se bebía un té de amapola, a la que la gente la sigue recordando como la rojita, y que cuando se bebía se tocaba esta alabanza tan llevada y traída en muchos lados de Santa Rosita, Santa Remedio, vamos diciendo Él es, ¿no? O sea, tiene su propia alabanza que hemos registrado nosotros, y a lo mejor Santa Rosa es un complejo que va mucho más allá y que tiene que ver con el Uliuki, por supuesto. Insisto, hagamos una ceremonia y a ver qué vemos entre todos. Antonella y creo que Dani quieren. Sí.
Dos. Bueno, creo que por si no me da tiempo hoy en la tarde hablar, porque lo iba a decir justamente en la mañana, pero no hay que olvidar que efectivamente hay muchos hongos por todos los bosques que tienen que ver con los otomíes. Es un gran tema, el tema de los enteógenos, y que justamente es son los facilitadores de esta comunicación con las divinidades, ¿no? Y sí quiero decir en este ámbito, por los que están también escuchando, que tal vez no estarán hoy, pero la manita muscaria es muy importante. Es ese el hongo, al parecer, que en el Estado de México se usa para una bebida que se llama la rosita, ¿sí? Entonces es otro más, y también hoy voy a mencionar la Hypomea violacea o Hypomea tricolor, que también está muy difundida en la zona y que no se ha hablado, porque se habla en general del ololiuqui, pero el ololiuqui no es de esta región, no es de la región otomí. El ololiuqui es del Alto Balsas o de la Mixteca oaxaqueña, ¿no? Qué bueno que sale mucho de esto, ¿no? Me da mucho gusto. Sí, al respecto, ahí sí hemos entrado en contacto con Víctor Alfonso Benítez, que Víctor creo que incluso estaba trabajando un postdoctorado acá, ¿no? Y sí, hemos encontrado un montón de correspondencias y el dato sí es bastante relevante. Gracias. Bueno, si no hubiera otras intervenciones, solamente queda invitarlos a que vayamos a comer. Y nos vemos en la tarde. Santiago. Y arriba es Ixhuatlán de Madero, Veracruz. Claro, claro. Hola, Santiago. Un abrazo desde acá. Un aviso nada más. Efectivamente, hoy en la mañana se nos fueron totalmente los tiempos y pospusimos la conferencia magistral de Antonella Faghetti para las 5:30 hoy en la tarde, es decir, cerrando la mesa 2. Y gracias, Antonella, por esa flexibilidad. No es muy divertido que le cambien a uno la hora de su conferencia magistral 3 minutos antes de exponer. Entonces, muchas gracias, y en ese momento tendremos esa conferencia. Pero antes de eso, a las 4, por favor, la mesa 2 sobre historia.